Dios te bendiga, te habla el pastor Rosmar Piña de la iglesia TN Cristo, situada aquí en la ciudad de Delray Beach, en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Es un gusto para mí inmenso saludarles a los pastores Alberto y Yuri Guzmán. Qué alegría comunicarnos por medio de este medio. Quería también dar el saludo de parte mía, de parte de la iglesia, de parte de mi esposa, de mi familia, a toda la iglesia en el lugar santísimo de Bogotá. Y deseo que estas palabras de ánimo, de fuerza, porque esa es mi intención, quiero darte una palabra que te levante, que te dé fuerza, que nos vuelva a centrar en la fe en Jesucristo. Quiero que esa palabra te anime, te motive. Tú sabes que la palabra animar significa vida, por lo cual quiero que retomemos la vida. Jesús dijo que Él es vida y vida en abundancia, por lo cual nosotros debemos de creer y creemos en Él. Pero en distintas situaciones nos suceden cosas de que por escuchar tanto lo de afuera, empezamos a poner oídos a las cosas naturales y nuestro oído espiritual comienza a menguar. Esto no debe pasar. Quiero darte una palabra a la iglesia, a todos y hasta donde llegue este mensaje, para levantarnos, para fortalecernos. Una palabra, porque sé que lo que está sucediendo en el mundo actualmente con lo del coronavirus está trayendo temor. Y ese temor, déjame decirte que no es un temor así fortuito, de casualidad. No, esto es un plan. Esto es algo que se está haciendo adrede para tomar control del mundo. Si la iglesia siente miedo, entonces la iglesia será dominada. Si la iglesia se mantiene fuerte, oye, se cumplirá y se va a cumplir y se está cumpliendo. Que dice que solo hay quien al presente detiene el misterio de la iniquidad, y este quien lo detiene no es otro sino el Señor, el Espíritu Santo que está en la iglesia. Somos nosotros a quienes Dios le dio la autoridad en la lengua para la vida y la muerte, por lo cual declaramos vida y declaramos muerte a ese coronavirus. Somos nosotros los que podemos llevar solución, digo nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo que podemos llevar solución a este problema. Somos nosotros, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todas las promesas de victoria para la iglesia siguen en vigencia, aun cuando estamos en principio de dolores. No importa qué tan grande sea el problema que enfrentamos, si el problema es pequeño, la victoria será pequeña y la gloria será pequeña. Pero si el problema es grande, entonces veremos una victoria gloriosa, una victoria gigantesca, y la gloria será inmensa y toda la gloria es para Jesús. Jesús no ha perdido el control. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni un cabello de nuestra cabeza cae si Dios no lo permite. Yo no quiero y Jesús no quiere que tengas miedo. Tú sigues estando en el hueco de la mano de Jesús. Ese hueco que abrió el clavo que lo llevó a ese madero, ese hueco que está brotando sangre, ese hueco, allí estás tú, lavado por la sangre de Cristo y protegido bajo pacto. Déjame decirte algo. Quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, refiriéndose a Jesús, él también participó de lo mismo. O sea, de carne y sangre. Habla de la redención, de la muerte en la cruz. Dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, cuando él murió en la cruz, al que tenía el imperio
imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús destruyó todo el poder del diablo, porque ese poder que era la muerte, por medio del pecado que habíamos cometido, porque la paga del pecado es la muerte, Él pagó el pecado para que nosotros ya no le temamos al postrer enemigo, a la muerte, que entró en las manos del diablo, como control del diablo, hasta que Jesús llegó. Y Jesús vino a destruir ese imperio, el imperio de la muerte. Y dice el verso 15, y librar a todos los que por temor a la muerte, o sea, todos nosotros los que antes de creer en Cristo estábamos aterrorizados por la muerte que iba a pasar, nos íbamos a morir. Fíjense que era tanto el terror a la muerte que por esa razón construyeron pirámides los egipcios, por miedo, para ellos, según, poder estar en ese lugar atesorando su vida eterna, y allí ponían tesoros en su sepulcro y todas las cosas. Gravísimo error, porque nada de esto los libraba del imperio de la muerte, que era el diablo. Ahora, en Cristo hemos sido librados de ese misterio de la muerte, de ese imperio de la muerte.